Una extraña reunión. Muy bien. Volar con la mochila propulsora es fácil. Usa el joystick analógico izquierdo para apuntar y cambiar de dirección. Y pulsa el botón cuadrado para disparar cohetes. ¿Te das? Sly, detrás de ti. Sly Cooper, has escapado de mi cámara de gas y destruido mi rayo de la muerte. Asombroso. Los Cooper siempre encontráis la forma de la... ¿Siempre? Así que tú eras el que aparecía en segundo plano en esas viejas fotos de Latronius Mapachibus. No. ¿Qué edad tienes? La perfección no tiene edad. ¿Qué? ¿Eres inmortal? La venganza es el ingrediente principal del manantial de tu vida. Me he mantenido con vida durante cientos de años con una dieta constante de odio y celos, esperando el día en que pudiese por fin eclipsar la fama de vuestra familia. Sly, mis misiles no le hacen daño, pero parece que hacen agujeros en su blindaje. Dispara a los huecos que voy creando. ¿Por qué los jefes, salvo la sacerdotisa esa, me parece que era, hablan tan flojo? No tiene ningún... ¿Quién cojones ha hecho el control de calidad del sonido? ¿Quién coño ha hecho la mezcla? ¿Y por qué? Todo es súper anticlimático. Está la gente hablando volumen normal y los jefes... Voy a acabar contigo, Sly Cooper. Y yo, wow, me siento súper intimidado. Tu inteligencia es superior, pero yo mantengo pulsado el botón del cuadrado y tú te vas muriendo. Así que tú sabrás si es tu plan. Disparar siempre es la respuesta. Tío, he tenido que repetir todos tus niveles como 20 veces. Te voy a matar a la primera de verdad. Segunda fase. Transformación. Conviértete mitad búho, mitad ornitorrinco. Menos mal. No entiendo. Si conoces también a mi familia, deberías saber que mi padre tuvo un hijo. Si odiabas tanto a los Cooper, ¿por qué me dejaste con vida cuando robaste el Latronius Mapachibus? Porque quería demostrar al mundo que sin vuestro preciado libro, el clan de los Cooper no erais nada. Pues mira, ahí es donde te equivocas. El Latronius Mapachibus no hace al ladrón. Hace falta un gran ladrón para crear el Latronius Mapachibus. Ya basta, Sly. Se acabó. Acabaré contigo igual que acabé con tu padre. Así desaparecerá el linaje de los Cooper y el único maestro del robo será Clockwerk. Acabaré contigo, Sly Cooper. Y yo, No me he dado cuenta de nada, pero creo que he perdido una esta. Tengo que entrar en el círculo, ¿eh? Vale, ya lo he entendido. ¿Te estoy disparando o esto se ha quedado atascado? Oh, no, esto es entrar por los círculos. Qué malos recuerdos de entrar por los círculos dentro de jetpacks. Tío, te estoy disparando... Ah, gracias. Pensaba que estaba ligeramente descentrado al máximo. ¿Sabes qué? Se maneja mejor, no tiene nada que ver. Tengo demasiada experiencia entrando en círculos, volando con jetpacks que se controlan regular. Este jetpack, honestamente, se controla hasta bien, en comparación. Así que esto es un paseo por el campo y definitivamente decir que la pelea va a ser súper fácil, de ninguna manera va a hacer que falle. En absoluto. Vamos. No veo yo la forma de que yo decir eso haga que lo gafe de alguna forma. Muy raro me parecería, de todas formas, ¿sabes? Que eso ocurriera porque es una cosa que no pasa nunca. Decir, esto es fácil, lo voy a hacer bien y que nada salga mal por ello. Oye, te estoy disparando, tío. La cosa de disparar está en lo de disparar. O sea, que muérete por segunda vez. Eres el jefe final. Tienes dos transformaciones. Es tu única oportunidad, Sly. Tienes que alcanzarle en la cabeza y destruirlo antes de que se activen sus circuitos de auto... Soy yo. Hablemos de puntos de control. Ni siquiera. Fantástico. Yo le he dado al círculo en mi defensa, pero tiene que haber hecho en Matrix. ¿Quieres que repitamos la pelea? Yo creo que quieres que repitamos la pelea, no te lo has querido la primera vez. Así que vamos al lío, por amor de Dios. Y te iba a decir, si puedes no darme la charla, estaría bien, pero... es pedir mucho, lo sé, ha sido un poco injusto por mi parte. A lo mejor querer que eso ocurriera. Ups. Pero, o sea, lo más cachondo es que no va a matar al jefe. Ah, por cierto, responde a mi pregunta. La lava, aunque sea inmune al agua y a los barrancos, me mata. Lo cual es una putada, porque mis poderes no sirven para absolutamente nada. Así que Matrix, ¿le mato con la gorra? Te voy a matar con la gorra. Ya verás qué bien, ya verás qué insultante. Sin charla, la segunda fase, increíble. Parece que de repente la pelea se ha vuelto ágil o algo. No me lo puedo yo de creer, pero... La mirilla miente, tienes que estar un poco más a la izquierda, no tienes que estar. Pero bueno. ¡Qué bien! Quieto, que pierdo el bus. Desvélame la contraseña definitiva de todas, que en realidad sé que es 1, 2, 3, hijo de perra desgraciado, como si lo viera. Es que va a serlo. Y odio el hecho de que lo vaya a ser. Solo porque no me han dejado. Volveré al dragón, descubriré tu contraseña y luego desenterraré tu cadáver y te haré meter la contraseña con el pico o algo, cabronazo. Solamente por el hecho de la contraseña va a ser definitivamente 1, 2, 3. Y bueno, hemos vuelto para acá. Hablemos de puntos de control. Si por un casual, digamos, la cago, por mucho Matrix que tenga a mi disposición, esto es recortar un poco... esto es complicado. Lástima que tenga Matrix. La postura para mantener pulsado triángulo todo el tiempo no es la mejor. Y a veces se quita solo, lo cual es inquietante. Pero bueno, creo que puedo saltar aquí definitivamente. Tiempo. Nadie ha pisado nada. Tum, 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 tum. Matrix. El Matrix me abandona de vez en cuando. Tengo... Vale, esto... ¡Oh, hijo! Círculo. He soltado el triángulo y he soltado el círculo también. Se me ocurrió soltar los dos putos botones a la vez. Maravilloso. El Matrix a veces es malo porque la postura para mantener el triángulo pulsado todo el rato y a la vez pulsar el círculo es complicado. Y se me ha escurrido el dedo del círculo. La respuesta es Matrix todo el tiempo. No soltar Matrix nunca es no soltar el círculo sin querer. Maravilloso. Suicidio número 2, básicamente. Buen trabajo hasta ahora, jefe, matándome. Piu, 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 alala. No, ni una. Vale. Y un aguilucho gigante para robos grandes está bien, pero para infiltrarse en un banco y cosas así debe ser complicado de todas formas, ¿no? Lo que son robos de estos de guante blanco con estilo una joyería o lo que sea, debe ser difícil, ¿no? Lo primero, a ver cómo coño haces la típica de me voy a probar el anillo, deja que me lo ponga en mis dedos y todas esas cosas. Pero no debes convencer a nadie mucho, a lo mejor. Y el hecho de ser un robot tampoco debe ayudar en que la gente se fíe de ti. Pero lo que más te delata, que lo sepas, es el ojo cuco ese que llevas todo el rato. No pareces de fiar. ¿Qué quieres que te diga? Yo a lo mejor no invertiría mi dinero contigo. Si quieres a lo mejor hacer una estafa piramidal o algo, yo no me fiaría mucho. Es el ojo cuco este que te desvela tus malas intenciones. Vale, maravilloso. Hemos terminado los preámbulos ya. ¿Sabes lo que molaría? Una herradura. Una herradura estaría cojonuda. Bien, vamos a hacer no Matrix. Y así, tontamente, no quitaré el botón del círculo. Creo que lo he activado. No lo he activado. Ha sido de casualidad, pero... ¿Sabes que tu plataformeo no es tan difícil cuando juegas con una persona con dos manos y dedos prensiles y todo eso? En lugar de tener que hacer el movimiento misterioso de la garra. ¿Sabes qué? Aquí hubiera estado bien utilizar Matrix. Este era el sitio para utilizar Matrix. El único sitio... ¡Wow! A veces se corta solo de todas formas. Ah, no me había dado cuenta, ya sé lo que tengo que hacer. Tum, tum, turum, descender en Matrix. Me pregunto si le quedará de verdad solamente un toque. Creo que tengo que subir al ala. Tengo que hacer una transición. Ahí hay dos barreras. Ajá, descubierto tu malvado plan. Esto va a haber que temporizarlo más o menos. Vale. Supongo que tú harás una plataforma. Dos fases. Nunca te librarás de mí. Clockwerk es superior. Guarda ese pensamiento, espera un momento. Abre la boquita. Bien. Sabía que me iba a caer en los putos pies y me he echado para atrás, pero ha dado lo mismo. Lo sabía, estaba 100% seguro, no tenía duda en mi mente, pero si me volvía más para atrás me caía del barranco. Oh, creo que tengo que matarlo legalmente. Estaba 100% seguro, es que lo sabía, lo había visto venir a la legua, pero aún así nada me ha impedido hacerlo, ni volverlo a intentar otra vez. Ahora, le dejé con dos toques en lugar de uno, también así un poco de mala idea por mi parte, pero bueno. Pero que la primera fase, como si no se molestan en ponerla ya a estas alturas. Yo solo te doy ideas, juegos, ¿para qué tengo vidas aquí siquiera? El tío este en realidad ha conquistado el mundo como 50 veces y ninguna de las subveces ha sido por habilidad suya, ha sido por inhabilidad mía. Lo cual es lo más irónico de la situación esta. ¿Te acuerdas esa época en la que me diste una vez, pero tenía herradura? ¡Oh! En los círculos, vaya. He besado el límite del círculo, he recortado mucho. Mira, si me has matado una vez tú, estarás orgulloso. Una cosa, si el búho es un robot, alguien lo ha tenido que fabricar, ¿verdad? O como hay animales humanoides antropomórficos con conciencia y todo eso, el metal también puede adquirir propiedades humanas. ¿Cómo funciona el mundo este de fantasía en el que estamos metidos? Me gustaría saberlo. ¡Uy! ¡Quieto! Calla y muere. Es un robot. Alguien le habrá tenido que construir. Bentley es el auténtico malo, ya lo verás. Estúpido Bentley, si es que lo sabía. Es el Cooper más débil al que me he enfrentado. Creo que tenía una herradura. Y Sly Cooper se ha puesto en medio de la cámara y no veía que no había visto que venía ya un círculo. Estaba yo felizmente yendo de un lado para otro, mirando a ver si tiraba alguno y ya lo había tirado. Te lo puedes tú de creer, me ha dado dos toques. Bien por ti. No cejes en tu empeño. Joder, otra vez casi. La cámara se pone Sly en medio. Nada más que afán de protagonismo y muchísimo chupar cámara, por Dios. Los de las derechas, debo tener algún tipo de dislexia en contra de los anillos estos. Creo que podía dispararle durante todo ese tiempo y no lo he intentado siquiera, porque como siempre estaba en la derecha, lo de disparar y la derecha no me gusta. Ahí estamos, esta vez sí. Míralo, todas las veces empieza ahí y siempre tardo en verlo. Es ridículo, incluso ya sé que vienen por ahí todas las veces y aún así. Es tu payón, al suelo. Venga, vamos a la fase de verdad. Yo contra la lava. ¡Lava! Mátame otra vez, en lugar de cómo se llame. Tiempo rápido, seguro que eso no es malo. Enseguida voy, no te... Matrix. Que la parte de los láseres prefiero asegurarme. Percepción de profundidad no es la mejor tampoco. Tum, 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 tum. Venga. ¡Ay, Dios mío! Le da al triángulo en lugar del círculo. Para dos botones que hay que manejar, consigo confundirlos el 50% de las veces. Digo, me pongo aquí encima y el círculo se me suelta, o sea, el triángulo se me suelta a veces. No veo una mierda. El triángulo me traiciona. Tú, láser... No, no llegas a mí, ¿no? No, más arriba, ¿eh? Vale. Hay otro láser, lo sé. Por ahí viene. A ver si el triángulo no me traiciona. No, mira, ha sido decirlo. Triángulo, me gustaría un poco más de Matrix en mi vida. Hay una intersección de láseres que no me va a caer bien. Pero justo. Lo he hecho a posta. En el segundo indicado. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Que volvamos a encontrarnos en esta situación. Tengo una herradura, bueno es saberlo. Esta vez intentaré no desaprovecharla. Pero vamos, sería como pedirle... A lo mejor... a Sly que construyera una especie de lanzadera espacial o algo. Nos va a ocurrir. Venga, hombre, sube, Lala. Si no te cuesta nada. Porque el jefe es insultantemente fácil. Estoy muriendo por otras cosas, generalmente. Venga, esta es tu oportunidad. Acaba conmigo, no tiene huevos. Va a atacar por la derecha. Debo fijarme de que va a haber un anillo por la derecha. Ya está. Ataca todas las veces igual. Pero de todas formas el triángulo yo creo que en este ando me falla. De vez en cuando Matrix dice que se ha gastado Matrix. Que ya no hay más Matrix. Y la causa es definitivamente haber fallado tantas veces el minijuego de hackeo. Y han dicho que ya no soy suficientemente guay para entrar en Matrix. Han dicho que me den por culo, que para eso ya está Neo y Morfeo y los demás que sí que saben meterse en Matrix bien y no la fastidian monumentalmente como yo. Has empezado por la izquierda, eso no vale. Eso ha sido un golpe bajo. Ahí te lo voy a conceder, o sea, ahí casi me pillas despistado. Me ando una herradura de oro los cojones, me ando una herradura de hojalata de esta, de barata de mierdas, esto se cae. Es asquerosa. Pero la idea es llegar hasta el final sin gastar la herradura y poder tener una oportunidad más para tirarle con la mina. Porque pienso hacerlo, por si cabe alguna duda siquiera. Bien, ahora vamos a aprender las formas. Este es el triángulo. Y este es el círculo. ¿La he perdido? ¿Cuándo la he perdido? Mentira, cochina. Y el círculo ha decidido que pasa de mi culo otra vez. Ha decidido, voy a soltarlo de vez en cuando, no vaya a ser que esto pierda el fuste. Míralo. Fabuloso. Buen trabajo, Sly, me cago en la hostia. No podemos hacerlo fácil, tío. Es fácil si mantienes pulsado el triángulo, pero es que el triángulo me abandona. Es como un mal desodorante. A veces va, a veces no va. Creo que se está desgastando. Algún día me compraré un mando que vaya bien, en lugar del mando con rajote. Ya ni siquiera... Ah, mira, sí puedo hacer Matrix. Solo los días pares de la semana. Qué cosas. Bien, sin más dilación. Vamos para arriba. Y esto creo que me va a salir mejor midiendo el tiempo así. Bien, tenemos cosas de las que discutir. Mientras voy preparando una cosa, ya verás qué risa. Calla. Nunca te librarás de mí. Clockwerk es su veneno. Deja de medir. ¿Cuánto te quito con cada hostia? Así, ¿eh? Ya está preparado, ¿verdad? Vale, un momentico. Estoy cerca suficiente, no la atravieses de alguna forma. ¿Dónde está la gorra? Informe de situación. La gorra está ahí. Cooper, me parece muy mal. No puedo literalmente matarle con la mina. Me parece muy mal todo, no te voy a mentir. Literalmente no le da la mina. ¡Ey! No puedo poner la trampa, o sea, el moñigote mío, porque te lo vas a creer muchísimo, ¿eh? Mamarracho. Mangurrián. Poco anticlimático. Me costó bastante trabajo, pero conseguí arrebatarle a Clockwerk la última pieza del Latronius Mapachibus. Había acabado con cada uno de los 5 malvados. Raleigh, Magshot, la señorita Ruby, el rey Panda y por último Clockwerk. Les había vencido a todos uno por uno, reclamando lo que me correspondía. Eso sí, nunca habría podido llegar hasta aquí sin la ayuda de mis amigos. Giro del guión. Sé que esto no ha sido fácil para ellos y aún así han estado a mi lado todo el tiempo. Murray tuvo que echarle agallas para venir conmigo. Sé que tenía miedo, pero no conozco a nadie que tenga más ánimo que él. Y gracias a Dios que está Bentley. Sin su experiencia, nunca habría podido bajarme de aquel tejado en París. No se puede pedir una pandilla mejor de amigos. Ay, ¿quién podría olvidar a la encantadora Carmelita? No creo que sigamos siendo amigos. Una vez destruido el rayo de la muerte de Clockwerk, volvemos a jugar a polis y cacos. Pensé que iba a ponerme las esposas en ese preciso momento. Pero en cambio, cumplió su palabra y me dio la ventaja de 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... Uno. Bien. Maravilloso. Me encanta. Sentí dejarla abandonada en aquella roca gigante, pero sabía que no tardaría en volver a verla. ¿De verdad? ¡Ja! Pensaba que iba a haber algo más, no sé por qué pensaba, digo, va a haber algún giro del guión o algo, y de repente un nivel más o algo así. El jefe ha tenido las 3 fases de rigor, pero... aún así esperaba algo más porque sí. Pensaba que de verdad iba a haber algo más justo después de esto. ¿Qué cosas? ¿No? Es literalmente el final. Nos faltan 2 cosas por hacer. Ver cuál es la contraseña, que estoy... tiene que ser la contraseña. Es tan porque sí, tan absurdo. ¿Qué cojones? Vale. Hay que volver al nivel del dragón y ver la contraseña. Y el final, un poco soso, pero un poco predecible de narices. No, se ha faltado... a lo mejor que las escenas sean caricaturizadas con estilo cómic, a lo mejor lo hace un poquito más anticlimático, pero al fin y al cabo es época de Play 2, o sea, es un juego de Play 2 básicamente. Tampoco les puedes pedir super animaciones de la hostia. A lo mejor podrían haber animado las escenas un poco más tipo cómic o más diálogo o algo así. Oh Dios, que el control de volumen estuviera bien. Nada más que hay un jefe que hablaba a volumen normal, el resto te susurraban al oído inquietantemente. Pero bueno. Volveré, jajaja, ja, ja. Estaba, Dios mío. Es más tópico que el beso. Vale. Odio decirte esto, Sly, pero no has recuperado del todo el Latronius Mapachibus. Tendrás que volver y abrir todas las cajas para encontrar las páginas que faltan. Sin embargo, hay buenas noticias. Un amigo mío japonés me acaba de enviar esta película tan chula. Y adivina qué, es sobre nosotros. Ya, abunatta. Ma, Carmelita-chan ni wa warui kedo, konkai mo ore sama-tachi no kachi da. Te la mía en japonés. Sin subtítulos. Es la escena del principio en japonés. sin subtítulos. Pero es la escena del principio. Me tomas el pelo. Qué interesante todo. Vale, no recuerdo al cerdo. ¿Es la escena del principio? Porque no la recuerdo. Ay, ¿era exactamente así o cambia algo? Si esto es un desbloqueable... No es uno que comprenda. ¿Pero es la misma escena al principio o cambia algo? Parece un poco distinta, ¿no? Soy solamente yo. Es el cerdo. Veámoslo, me lo he ganado. Hemos podido ver a un cerdo, que no recuerdo. ¿Cambia el estilo artístico? ¿Un poco, tal vez? Qué bien. Gracias, Bentley. ¿Podemos no volver a hablar de la escena esta nunca más? ¿Qué te parece como plan? A mí me parece cojonudo. Bien, tenemos... Ah, mira, he robado un monitor de esos. Todo ha sido minijuegos en el último mundo. Definitivamente no me lo esperaba. Y honestamente no es buena cosa. Hubiera preferido niveles con ambientación y... ¿Realmente prefiero buscar 100.000 botellas en todos los niveles? No sé si estoy seguro de que de verdad lo prefiera. Pero aún así, los minijuegos eran un poco raros, coche y eso. Este mundo casi ha sido mejor. Era no poder meterme en Matrix, básicamente. Bien. Vamos a hacer lo que falta. Ah, puedo elegir qué cosas. A lo mejor ahora es cuando puedo hacer las pruebas del tiempo. Si entro así por segunda vez... No sé si me merece la pena hacer una prueba del tiempo. A lo mejor vuelvo al primer mundo para probar. Pero lo más importante ahora mismo es el dragón de los huevos. Lo interesante es que en este nivel salía Carmelita. Vamos a volver a ver a Carmelita. El final del juego definitivamente no ha ocurrido y te voy a volver a perseguir. Igual y eso. Y sobre todo matarte a ti específicamente. Pero hay que ir a por la caja. Quietos, paraos, esto era algo. O tal vez no. Mapache. ¿Cómo voy a estar quieto cuando mi corazón se alborota cuando te veo? Cállate, bicho. No, la conversación es la misma. No sé qué estás haciendo aquí en China, pero estoy segura de que nada bueno para el dueño de este lugar. Si no eres capaz de ver lo que está pasando aquí, es que solo tienes ojos para mí. Solo veo a un ladrón patético que lleva demasiado. Esto se lo podían ahorrar la segunda vez. Estoy orgulloso de ser un ladrón, en especial cuando le robo a un vil extorsionista como el Rey Panda. Abre los ojos, detective. Estos pintorescos templos son la fachada de una fábrica ilegal de explosivos. No intentes desviarte del asunto. Los criminales sois todos iguales y ninguno escaparéis de la justicia. ¿Sabéis qué pueden haber hecho? Sabía que volverías aquí, no sé qué. Te atraparé esta vez, no será como la vez anterior. Ya está. No necesitan poner todo el diálogo otra vez y definitivamente no el mismo diálogo. Que tú sigue a lo tuyo. Yo en realidad voy a coger una caja fuerte, supongo. Con códigos que era súper necesario. Y calentarme el culo, que siempre mola. Voy... mira, esta era la ruta alternativa que no seguí la otra vez. Y que he desaprovechado muchísimo. Y no se podía saltar, he intentado de todas formas, por cierto. No te mereces ni que haga Matrix, no te voy a mentir, Carmelita, ¿sabes? Pero quiero saber qué hay en la caja fuerte. ¿Sabes qué? En realidad lo que hay en la caja fuerte no me importa. Yo solo quiero salir de dudas. Y es una tontería muy grande, pero... Y sí. Cuidado, percepción de profundidad igual a poca. Mamá. Oye, si me hago invisible sabrá dónde estoy, cómo se llame. Oye, tú, Carmelita. Qué raro que no hayan explicado mucho la historia. ¿Sabe dónde estoy? Usa chetos. Que no hayan mostrado mucho la historia a lo mejor de la policía esta o algo. Es raro porque le han dado todos su personalidad, pero no han llegado a introducir realmente a la tía esta. Es curioso. Estoy hablando de ti, de tus espaldas, aunque honestamente a tus espaldas no es, Carmelita. Estoy literalmente enfrente tuyo. Diciendo que eres un poco oportunidad desaprovechada, pero bueno. Y muy corto el juego. Un poco raro. Hey, tú, no te había visto siquiera, te he dado por instinto. Vale, la caja fuerte estaba ya por aquí, me parece. ¿Verdad? Vamos, tenía que esperar aquí un poco. Hacer un poco de Matrix para no perder las viejas costumbres. Tirarme al barranco para exactamente lo mismo que acabo de mencionar. Te estás cargando plataforma, eso me parece un poco falta de respeto. No te voy a mentir. La caja, la caja, la caja, la caja, la caja, la caja, la caja. Espera. Reventar cosas al azar. La caja. Pulsa el botón círculo para introducir el código de la caja. Mientras resolvía esta, me han estallado varias venas en el cerebro. No, 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 vale que sea el no. Código 231. Solo teníais un trabajo. ¡Oh! Que le den al juego. Me voy. Nunca lo sabremos. Me han engañado. Todo el tiempo pensando, todo el tiempo... Todas las piezas... encajaban. Digo, esta vez va a ser. Es el 1, 2, 3. Sin duda es el 1, 2, 3. Todas las pistas del juego llevaban a que el código era 1, 2, 3. Y los cabrones aún así han conseguido meter una nueva capa ahí para oscurecer un poco más el enigma y que parezca que sí. Y al final te meten ahí el giro del guión. Y no era 1, 2, 3. Era 2, 3, 1. Qué cabrones. No te lo esperas. Piensas, pues va a ser 1, 2, 3. Pero casi. Qué cabrones. Es casi 1, 2, 3. Está hecho a posta para que sea casi 1, 2, 3. No soy yo la única tontuno que se le ocurrió que iba a ser 1, 2, 3. Solamente por las frases estúpidas de cómo se llame. No, yo tampoco me esperaba que fuera 1, 2, 2, 3, 1. Yo también esperaba 1, 2, 3, Rana Gustavo. ¿Qué cojones es? Asombroso. La técnica para detener el tiempo del coronel Ray Cooper. Pulsa el botón triángulo y dispara una bengala luminosa que aturdirá a todos los guardias del mundo durante unos cuantos segundos. Esto seguro que es muy útil. Y también entretenido. No está mal, esperaba literalmente detener el tiempo del todo. Me sacan del nivel directamente. Por fin, el Latronius Mapachibus devuelto a su estado original. La primera vez que sostenía todo el libro desde que tenía 8 años. El mismo peso que todos mis antepasados habían sentido a medida que se lo pasaban de uno a otro. Aunque mis antepasados habían sido grandes ladrones, todos heredaron el libro. Yo tuve la oportunidad de ganarlo. Había acabado con los 5 malvados usando los movimientos que mis antepasados me habían enseñado, convirtiéndome así en un maestro del robo. Era el momento de incluir mis propias aventuras en el gran libro. Bien, supongo. Lo malo es que esto como argumento para el juego... va a ser muy divertido. Para meterlo como argumento, los siguientes juegos... ¿Qué vas a perseguir? ¡Oh! Otra vez el final. y no hemos tenido 1, 2, 3. Oh, más vale que en el segundo juego haya... O en el tercero. Al final va a ser lo que yo dije. En el quinto juego o lo que sea, la última combinación de todas sea 1, 2, 3. Literalmente. Ya lo verás. Habrá una caja fuerte. Aunque hayan abandonado las mecánicas de la caja fuerte. Habrá una caja fuerte porque sí. Al final del todo el juego. Y será 1, 2, 3. O el sexto, o el 28, cuando algún día lo será. Uf. Pero lo que quería decir, que meter como argumento el Latronius Mapachibus, otra vez las dos cosas esas, va a ser difícil buscarse nuevas formas. Hombre, ya lo han hecho porque los juegos están sacados ya. Buscarse nuevas formas para que aprenda poderes Sly, ¿verdad? Porque aprenderá nuevos poderes. Lo malo es que se supone que ya sabemos todos los que existen y es evidente que algo nuevo se tendrán que inventar en los siguientes para que haya más que aprender. Porque que el personaje progrese es una cosa buena que hacer. Que tenga nuevas habilidades y todo eso. Y... no sé, como extra, vamos a probar... un nivel de velocidad. Honestamente, no creo que los haga todos. Y... no sé cuál va a ser la recompensa, pero... imagino que un vídeo o alguna cosa así... Voy a ver exactamente cómo son los niveles de velocidad, exactamente. Pero bueno. ¡Tun, tun, tun! ¡Otra vez! No, esto ya lo he visto. La segunda vez se lo podéis haber ahorrado. Debe ser parte de los créditos en sí mismo. Los créditos tienen spoiler.